Muy feliz domingo de la Epifanía, es decir, de la manifestación de nuestro Señor. Y escuchamos hoy día el Evangelio tomado de San Mateo en el capítulo 2, versículo del 1 al 12. Jesús nació en Belén de Judá en tiempos del rey Herodes. Unos magos de Oriente llegaron a Jerusalén y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque vimos surgir su estrella en Oriente y hemos venido a adorarlo. Al enterarse de esto, el rey Herodes se sobresaltó y toda Jerusalén con él. Convocó entonces a los sumos sacerdotes y a los escribas del pueblo y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron: en Belén de Judá, porque así lo escribió el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres la menor entre las ciudades de Judá, pues de ti saldrá un jefe que será el pastor de mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo en que había aparecido la estrella y los mandó a Belén, diciéndoles: vayan y averigüen cuidadosamente todo acerca de este niño, y cuando lo encuentren, avísenme para que también yo vaya a adorarlo. Después de oír al rey, los magos se pusieron en camino. De pronto la estrella que habían visto surgir comenzó a guiarlos hasta que se detuvo encima donde estaba el niño. Al ver de nuevo la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa y vieron al niño con María su madre y postrándose lo adoraron. Después abrieron sus cofres y le ofrecieron regalos: oro, incienso y mirra. Advertidos en sueños de que no volvieran donde Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Palabra del Señor. Hoy día contemplamos la adoración de los magos de Oriente a este que ha nacido en Belén. Y ciertamente, cuando nos encontramos con este pasaje de la Escritura, aparece esta manifestación que reciben aquellos que eran hombres paganos, que no pertenecían al pueblo de Israel, y cómo el Señor los acoge y se postran ante Él. Es María que está presentando a su Hijo ante los pueblos. La luz de la Navidad, que celebramos hace días atrás, que había iluminado aquella noche a los pastores, a los que estaban allí en la cueva de Belén, en aquel pesebre, hoy día esta luz se expande hacia las otras naciones. La imagen de los magos de Oriente es la imagen de todos los pueblos de la tierra que reciben también la salvación del Señor. Estos hombres que llegaron hasta el lugar donde estaba Jesús junto a María, allí lo dice en Belén, en la casa, quiere manifestar esto: la salvación que trae el Señor no es solo para algunos, sino que se abre al mundo entero. Y en ese sentido, la ofrenda que ellos presentan recuerda también simbólicamente tres cosas. El oro, porque aquel que ha nacido es rey, es el rey y el señor del universo. El incienso, porque es Dios, verdadero Dios, como lo confesamos, porque Jesucristo ha unido en esta naturaleza sus dos condiciones, humana y divina, allí verdadero Dios y verdadero hombre representado en la mirra, porque la mirra se ocupaba para ungir los cuerpos de aquellos que morían, para amortajar. La mirra recuerda también el sufrimiento humano, y en ese sentido, el que ha nacido en Belén es verdadero Dios y verdadero hombre, el rey verdadero que sostiene toda la creación y al que todos los pueblos adoran y alaban. Por eso los magos se postran ante él, se ponen ante él en esta actitud adorante. Y creo que hoy día, cuando escuchamos este pasaje, también nosotros somos invitados a esto, a reconocer a Jesús como el Señor de nuestra vida, a postrarnos ante Él y ofrecerle nuestros corazones, el cofre de nuestra vida, lo poco, lo mucho que tengamos, como un signo de amor, de gratitud, como un signo de adoración. Hoy día, cuando celebramos la fiesta de la Epifanía, cada uno puede ofrecerle al Señor sus propios dones, aquello que lleva interiormente. Alguien pensará: sí, eran dones extraordinarios los que llevaban, oro, incienso y mirra. Pero cuando uno piensa en Oriente el oro, el incienso y la mirra son cosas muy comunes. Es que Dios no espera cosas extraordinarias. Espera siempre lo que tenemos, lo que somos,
lo simple, lo sencillo, y que hoy día lo adoremos con todo el corazón. Que esto sea lo que nos mueva al celebrar esta fiesta de hoy con gratitud al Señor, y que eso nos muestre a través de María, porque María lo está presentando a nosotros para que nosotros también lo acojamos en nuestra vida. Que tengan un feliz día y el Señor les acompañe.